Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada 8 días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. Dentro de las 18 empresas del Grupo Social y Empresarial del Ministerio de Defensa, GESEP, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía se encarga de brindar bienestar a los miembros de las Fuerzas Armadas, otorgándoles la oportunidad de tener casa propia. Bienvenidos a este especial. El Ministerio de Defensa Nacional contribuye a la construcción de la paz en Colombia por medio de entidades como la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía Caja Honor, institución que hace parte de las empresas del Grupo Social y Empresarial de la Defensa GESED, la cual se encarga de brindar bienestar a los miembros de la Fuerza Pública al cumplir sus sueños de tener vivienda propia. Durante 7 décadas, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía ha tenido varias transformaciones. Se fundó en 1947 con el objetivo de construir vivienda para los militares, pero hacia 1994 se hace la inclusión de la policía como afiliado. En el 2009 se autorizó la vinculación de soldados e infantes de marina voluntarios y pensionados por invalidez. En el área de atención al afiliado de Caja Honor, nuestros afiliados de las fuerzas militares, miembros de la Policía Nacional y personal civil adscrito al Ministerio de Defensa van a encontrar en nuestra entidad una política muy clara de servicio, que es la calidad, la oportunidad, la humanización del servicio. Nuestros afiliados, al ingresar al área de atención al afiliado, encontrarán un equipo altamente profesional, abogados con experiencia y capacidad que orientarán en cada uno de los trámites y servicios que presta la entidad. A la fecha, Caja Honor ha entregado cerca de 250.000 soluciones de vivienda a los miembros de las fuerzas militares y de policía. En la actualidad cuenta con cerca de 381.000 afiliados y ocupa el primer lugar dentro de las 18 empresas del GESED, como resultado por cumplir con excelencia las políticas de desarrollo administrativo. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, Caja Honor, obtuvo el primer lugar en la evaluación practicada a través del FURA, Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión, ante 20 entidades que conforman el Ministerio de Defensa Nacional. Esto es un instrumento de evaluación que es administrado a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, en donde se evalúan las políticas de desarrollo administrativo de que trata el Gobierno Nacional en el Decreto 2482 del 2012, esto es el modelo integrado de planeación y gestión. Aquí se evalúan las políticas gestión misional y de gobierno, gestión financiera, gestión del talento humano, transparencia y acceso a la información, talento humano y un componente transversal que es el de gobierno en línea. De esta manera, entonces, para la Caja es un orgullo saber que obtuvimos esos resultados superiores, en donde algunos de los componentes de política destacados fueron talento humano, gestión de la calidad, rendición de cuentas, participación ciudadana y todo lo que tiene que ver con seguridad y acceso a la información pública. De esta manera, Caja Honor siempre se está pensando nuevas estrategias para ir innovando y apuntarle al mejoramiento continuo de los procesos que se ve reflejado en la satisfacción plena de nuestros afiliados. Durante el año 2016 se entregaron 16.344 soluciones de vivienda y en lo que va corrido del 2017 ya se ha hecho entrega de 13.964 viviendas. Con el ánimo de facilitar los trámites a la mayoría de miembros de la Fuerza Pública, Caja Honor cuenta con sedes en varias ciudades del país como Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Florencia, Ibagué y Medellín. Y también presta servicios mediante 2 puntos móviles de atención, uno que recorre el país y otro que se ubica en varios puntos de Bogotá y el municipio de Cundinamarca. Adicional a esto, también nuestros afiliados cuentan con 2 puntos móviles a nivel nacional, de acuerdo a una programación, hacen sus recorridos. Punto a nivel nacional que hoy se encuentra en Ipiales y nuestro punto de Bogotá se encuentra en Puente Aranda, brindando en toda la jurisdicción de Bogotá el acceso a estos servicios. ¿Qué encontramos dentro de estos puntos móviles? Encontramos un asesor, encontramos un biometrista que permite la garantía de la identificación de nuestros afiliados, acompañados de un miembro de cada una de las fuerzas militares, donde se encuentra actualmente nuestro punto móvil,
Adicional a esto, en este punto móvil nuestros afiliados pueden hacer toda la parte de asesoría, recibirán la asesoría, pueden radicar los trámites y contarán con el servicio de entrega de certificado de sus cuentas individuales. Dentro de la dinámica de la eficiencia empresarial en los últimos años, se disminuyó el tiempo de trámites de 60 a 5 días, empezó a operar el portal transaccional, se lanzó el modelo Vivienda Leasing y el año pasado se inauguró el punto móvil de atención nacional y se abrió la posibilidad para que los afiliados adquieran una segunda vivienda. Para colmar las expectativas de sus afiliados, Caja Honor cuenta con el grupo Sistema al Consumidor Financiero, que se encarga de dar respuesta a sus inquietudes. El Sistema de Atención al Consumidor Financiero se encarga de realizar las respuestas a las solicitudes de las peticiones, quejas, reclamos, requerimientos, denuncias, felicitaciones de los diferentes consumidores financieros. La idea del Sistema de Atención al Consumidor Financiero es brindar las respuestas de manera clara, oportuna, precisa, de manera rápida y con el fin de satisfacer todas las necesidades que los afiliados de nuestra entidad tienen. Caja Honor mantiene un trabajo interdisciplinario con otras entidades del sector defensa, lo que permite visibilizar la población de la fuerza pública con discapacidad para que de esta forma se les pueda incentivar a realizar un buen manejo de sus cesantías que les permita obtener vivienda propia. Dentro de los trámites que tenemos para nuestros afiliados, encontrarán todo el acceso a los modelos de solución de vivienda, orientándoles en la parte de vivienda 14, vivienda 8, que es un modelo anticipado de solución de vivienda. Encontrarán también nuestro modelo de héroes, fondo de solidaridad, y nuestro modelo de futuro, que corresponde a la parte de cesantías, dada la administración de las mismas, donde nuestros afiliados, frente a la parte de cesantías, pueden hacer diversos trámites y servicios. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un instante regresamos con nuestros héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Continuamos con este especial de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía Caja Honor, empresa del Ministerio de Defensa que edifica sueños con el corazón. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía trabaja día a día por garantizar el bienestar de los héroes que han ofrendado su vida por el bienestar de los colombianos. Estábamos en el área de operaciones con un material incautado, e informamos para que vinieran y hubiera extracción de tal material. Hicimos el helipuerto en la selva y cuando estábamos esperando a que aterrizara el helicóptero, estuve como suboficial encargado de eso, con tan mala fortuna que al momento de aterrizar el helicóptero, la fuerza de las aspas hizo que se desprendiera un árbol y me golpeara la espalda y me mandaron para el hospital militar. Ahí en el hospital militar me empezaron a hacer la serie de exámenes, diagnósticos y todo lo correspondiente. Ahí fue donde me dijeron que a raíz del golpe se me habían destruido 3 vértebras y que y la columna estaba como incompleta. Ahí fue donde me dijeron que lamentablemente lo más seguro era que no podía volver a caminar. En muchos casos, como el del Cabo Beltrán, en el que se sufre un accidente en prestación del servicio, es necesario reconstruir la vida, seguir adelante y replantear nuevas metas, y el hecho de tener una vivienda propia es un aspecto que les brinda seguridad para seguir luchando. Uno ya no se puede echar a morir, que eso es lo primero que uno tiene que mentalizarse. Ya
tengo un inconveniente, o sea, de pronto me hace falta como poder utilizar mi cuerpo al 100%, pero es, son cosas que tienen que superarse. Como todo hombre espera tener vivienda propia, fui a Caja Honor a verificar lo de las cesantías y todo eso. Después del accidente, realicé eso, realicé los trámites, los pasé a la oficina y al cabo de alrededor de 4 a 6 meses salí beneficiado con el Fondo de Solidaridad. Ahí me dieron a escoger varios proyectos en donde me llamaban más la atención y me pareció un proyecto muy bueno el de Portal del Bunde en el Espinal Tolima. Ahí seleccioné el proyecto y al cabo de cierto tiempo realizaron las entregas y ahí con la alegría más grande de saber que por fin iba a ser dueño de casa propia gracias a Caja Honor. Ahí, gracias a Dios, nos brindaron la oportunidad, nos hicieron la entrega. Es una hermosa casa, es grande, la dieron con accesibilidad para discapacitados, que es cosa fundamental, ya que para todo tengo que movilizarme en silla de ruedas. Entonces son cosas que realmente a uno se siente muy orgulloso y se queda con pocas palabras para describir lo que realmente uno quiere decir. Son mucha alegría para eso. Estamos esperando finales de este año para que mis niñas terminen el colegio y podernos ir a radicar ya completamente en el Espinal, empezar a vivir allá y con la alegría de que es casa propia y unos nuevos comienzos gracias a Caja Honor. En junio nos llamaron a decirnos que ya nos iban a hacer entrega a la vivienda, pues nosotros nos desplazamos hasta allá con mi esposo a recibir la vivienda. Pues de la felicidad yo me fui con el trasteo y todo de una vez. Yo era la que más trasteo llevaba, porque me acuerdo que ya todos, para quedarme toda una semana, porque yo le dije a mi esposo, nos la entregan y de una vez nos quedamos. Estamos esperando que las niñas salgan del colegio para irnos a radicar del todo, porque por el motivo del estudio las niñas no podíamos retirarlas. Entonces ya ahorita las niñas a final de este año salen y ya nos vamos del todo para allá, a radicarnos allá. Y pues muy contentos. Y las niñas también les pareció chévere. Caja Honor también apoya a los miembros de la fuerza pública y a sus familias en casos especiales en los que se presentan problemas de salud que no están relacionados con el ejercicio de sus funciones. Camilo entró a la escuela militar en el 2009. Terminó sus estudios en la escuela José María Córdoba en el 2011. De ahí terminó y hizo un curso de inteligencia y sobreinteligencia en la calle 100 con la carrera séptima. Después de terminar sus estudios de eso, tuvo el accidente donde iba a llevar unos compañeros a la casa y le estrellaron el carro. Y ahí lo llevaron a la clínica Santa Fe. Y allí ya lo habían declarado muerto. Y a las 5 pasó el doctor Fernando Jaque y lo vio, le vio que estaba vivo y lo pasó a cirugía
le salvó la vida. Cuando los familiares de los integrantes de la fuerza pública tienen que enfrentar una situación tan dura como lo es una enfermedad crónica, es importante contar con recursos económicos que les permita tener seguridad, estabilidad y tranquilidad. En este sentido, Caja Honor brinda bienestar de vida al otorgar una vivienda propia. En el momento en que le den a uno una vivienda, pues así sea, donde sea, pero yo lo veía con mucha alegría ayer. Y después fuimos allá y lo llevé a él. Y se puso entusiasmada con su apartamento. Mucha alegría. Porque nosotros no tenemos nada. Estamos en arriendo. Y nos dan una casa. Y ya decíamos, por lo menos había mucha gente que nos decía, no, pero qué tan lejos, y le dije, pero tenemos algo. Yo tengo que estar muy agradecido con el ejército. Estoy muy agradecido con el ejército. Porque actualmente tengo la terapia de mis hijos. Tengo un médico, tengo una enfermera y le doy gracias al ejército por todo lo que nos ha ayudado y a eso se debe también. Yo creo que la recuperación de mi hijo también. Más allá de cumplir el sueño de sus afiliados de tener vivienda propia y en muchas ocasiones en medio del dolor y el sufrimiento, Caja Honor construye historias de vida llenas de esperanza. Lo que más me llena es verlo que está razonando y que vivimos felices, porque actualmente pues vivimos felices. Salimos juntos para toda parte. Vivimos. Fiel a su filosofía de edificar sueños con el corazón, Caja Honor construye paz y brinda esperanza a los hombres y mujeres que integran las fuerzas militares y de Policía Nacional y a sus familias que sueñan con tener una vivienda propia. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con nuestros héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Nuestro director Fernando Barrero Chávez entrevistó al general Luis Felipe Paredes Cadena, gerente general de Caja Honor, quien nos habla sobre las soluciones de vivienda que se le brinda a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Después de ver esas historias de héroes que han sido beneficiados con la Caja de Vivienda Militar y de Policía, creada hace 70 años, tenemos ahora la presencia en el estudio del señor general de la Reserva Activa del Ejército Nacional, general Luis Felipe Paredes Cadena. Él es el gerente de la caja. Señor general, bienvenido a nuestros héroes. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues me complace mucho estar acá, especialmente ahora que estamos cumpliendo 70 años de historia, 70 años que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía está haciendo realidad esos sueños de tener vivienda propia. ¿Qué balance hay de estos 70 años? ¿Cuántos servidores públicos de las fuerzas militares de la policía se han beneficiado de la labor de la caja? Bueno, esto ha tenido una evolución. Como ustedes pueden deducir, pues se inicia con un promedio de unos 20.000, 25.000 afiliados y durante estos 70 años va creciendo ese número hasta llegar a hoy a 375.000 afiliados. Inicialmente la Caja Promotora de Vivienda Militar solamente era para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Ya en 1955 ingresa la Policía Nacional y ya manejamos los recursos de toda la fuerza pública con relación a lo que es vivienda, sus ahorros, sus cesantías
y a partir de 1994 también se crea el subsidio de vivienda. Entonces, en el día de hoy hacemos un trabajo para todos los miembros de la Fuerza Pública, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional. Y maneja una cifra de 6 billones y tantos de pesos, ¿sí? Sí, en el día de hoy nuestra cifra es de 6.4 billones de pesos que corresponden a los ahorros y cesantías de los miembros de la Fuerza Pública. Es decir, tenemos 6.4 billones de activos, pero 6.1 billón aproximadamente de pasivos, pero como digo, son los dineros de nuestros afiliados. ¿Y cuántas viviendas ha entregado en estos 70 años? Bueno, en estos 70 años hay un número bien importante, casi 275 mil viviendas. Imagínense entonces las familias, es decir, casi un millón de personas beneficiadas por esta tarea que cumple la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Usted llegó hace 4 años a la caja, ahora es Caja Honor, señor General Paredes, ¿sí? Sí, efectivamente, en el día de hoy se llama Caja Honor. Se cambió el nombre que tenía de Caprovimpo por Caja Honor. ¿Y por qué? Caja por el flujo, precisamente, de los dineros que tenemos, las cifras que acabamos de mencionar, y honor por esa virtud que tienen los militares y los policías, ya que con eso nosotros hacemos un trabajo con más mística, con más entusiasmo y siempre previendo cómo cumplir ese sueño de todos nuestros afiliados de tener vivienda propia. Esas metas de mayor eficiencia y mayor eficacia que usted se trazó hace 4 años, señor General Paredes, ¿cómo se están reflejando hoy? Bueno, esto se está reflejando en una optimización de todos los recursos que nosotros tenemos. A hoy, en este periodo, en esta administración, tenemos unos ahorros por 52 mil millones de pesos. Esto se traduce en más vivienda para nuestros afiliados o más subsidios de vivienda, de una u otra forma. Entonces, lo que nosotros hemos buscado es que no solamente es la optimización de estos recursos, sino también que todo el personal que labora en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía tenga una cultura también en valores, en principios, en ética, para que de esa manera haga su trabajo, su labor, de la mejor manera posible. Porque lo que buscamos también al final es que nuestros afiliados se sientan satisfechos por el servicio que reciben, por la asesoría que tienen para adquirir su vivienda. Mejor servicio, mejor producto. ¿Qué significó eso al interior de la caja? Bueno, eso significó que la sugerencia de vivienda y todo el equipo de Caja Honor trabajaran en conseguir unas viviendas dignas a un precio justo. Y hoy entregamos unas viviendas completamente terminadas, como digo, con un precio bastante justo para Caja Honor y en representación de nuestros afiliados. Edificamos sueños con el corazón. ¿Cómo se traduce en la gestión? Bueno, edificamos sueños con el corazón es una filosofía de trabajo y es una filosofía de trabajo implementada en Caja Honor, donde lo que buscamos es que primero nuestros funcionarios hagan su trabajo con pasión, con amor, con entusiasmo, con mucha energía, con mística, que se viva ese espíritu de cuerpo que se vive en las fuerzas militares y en la Policía Nacional. Y segundo, que nuestro afiliado también sienta ese ambiente, esa amistad, esa calurosidad de cómo es atendido para que lleve a feliz término ese sueño de tener una vivienda propia. En un año pasó usted y su caja, señor General Paredes, a una evaluación del 91.4 de la Contraloría a 95.3. ¿Se traduce en todo el modelo de gestión que ha implantado? Sí, señor, eso se traduce en esa dedicación, en ese entusiasmo con que la gente hace su trabajo, como digo, en esa cultura también de valores y de principios, en la optimización de los recursos y en hacer, no el trabajo bien, sino excelente. ¿Cómo se prioriza, cómo se selecciona al héroe que merece una vivienda? Bueno, pues aquí digamos que hay cabida para todos nuestros héroes. Pero claro, todo tiene un proceso. El Fondo de Solidaridad, que es, como yo lo denomino, el reconocimiento que hace el Gobierno Nacional a todos los militares y policías que en cumplimiento del deber fallecen o quedan heridos con una discapacidad importante, Caja Honor entrega una vivienda, producto de unas políticas de bienestar, tanto del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa Nacional, del Comando General de las Fuerzas Militares, de los comandantes de Fuerza, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, y de nuestro director de la Policía Nacional.
De esa manera, entonces, nosotros llamamos a todos estos héroes de la patria o a sus familias, cuando digo en el caso de los fallecidos, y nosotros entregamos esa seguridad de la familia, que es una vivienda. No es una casa, no son las paredes, es ese hogar que van a formar y como nosotros lo llamamos, la seguridad de la familia. ¿Y los heridos de la guerra, señor General Paredes? Sí, claro, ellos también pues tienen esa oportunidad. Lo importante es estar afiliado, eso sí es clave, y este es un mensaje pues para todos los militares y policías que nos están escuchando. Hay que estar afiliado para tener derecho a estas ventajas o a estas prebendas que ofrece Caja Honor. Pero los heridos igual se postulan y allá se hace una valoración de su actividad y cómo está, y acorde a esa clasificación pues van ingresando poco a poco a obtener una vivienda por el concepto de Fondo de Solidaridad. ¿Satisfecho de ese trabajo que ha hecho en 4 años y satisfecho de lo que presenta su Caja Honor en 70? Sí, yo creo que no solamente yo en representación de Caja Honor, sino todos los funcionarios nos sentimos muy orgullosos, muy contentos con el trabajo que hacemos. ¿No sabe usted la felicidad que da cuando uno llega a entregar estas viviendas? Y esas familias con ese esmero, con esa gratitud, ¿cómo agradecen que Caja Honor les entregue la vivienda? Pues muchas gracias, señor General Luis Felipe Paredes Cadena, por haber estado aquí en Nuestros Héroes. Bueno, muchas gracias a usted y un saludo muy especial a todos los héroes de la patria. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención y hasta nuestra próxima emisión de este programa, el institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes. Nos encontramos dentro de 8 días con un nuevo especial, pero los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheroestv@gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter @mindefensa.